Lo hiciste. Son Hayley y Manta, de The League. Hola. Manos a la obra. Hay un evento para el Showdown cerca del observatorio. La prensa estará ahí. Les jodemos la fiesta, llamamos su atención, atraemos a todas las cámaras al desguace y llenamos algunos titulares. ¿Nos vamos ya? Voy contigo. Justo al otro lado del puente. Por fin. Cuando los reporteros vean este sitio,
toda la operación policial se irá al traste. ¡Va a ser brutal! ¡Sorpresas! ¿Polis? ¿Cómo coño? ¡Vámonos de aquí! ¡Es una emboscada! ¿Cómo deseaba que hiciera algo? Tengo un conductor a la fuga. Vamos a por él. A invitar a Delic. En este momento me preocupa más ir a la cárcel. Pierde a esos tíos. ¿Quién más lo sabía? ¿Torres nos la ha jugado? ¿Y por qué lo iba? Lo que importa es que saben que lo sabemos. Y ahora intentarán silenciarnos a nosotros y a cualquiera al que crean que se lo hemos contado. ¡Mierda, Lucas! Vamos, contesta, contesta, contesta. Siempre contesta. Tenemos que volver al garaje. Chaos. Te desataré. ¿Qué ha pasado? ¿Quién ha sido? Es culpa mía.
Tío, no sé qué pretendes hacer aquí, pero calmémonos, ¿eh? A un lado, cariño. Es solo el principio. Nada que ver con esto, no sabe nada. Ana, cállate. ¿Sabes? Dicen que tu hermano era todo un tocahuevos antiguamente. Pero tú... joder. Todo esto es cosa mía. Ya lo sé yo. Créeme, lo sé, hay muchas culpas que repartir aquí. Sí, muchísimas. Vamos, os venís conmigo. Lo siento, Lucas, lo siento mucho. Estoy bien. No lo voy a repetir. No, por favor. ¿Qué es lo que vas a hacer? Vamos a ir a comisaría y vamos a charlar. Tú no te muevas. Volveré a por ti luego. No va a pasar nada. La comisaría es por ahí. ¿A dónde vamos? Cállate. Mira. Lo encontrasteis. ¿Cómo? ¿Pero qué dices? Nos la has jugado. Alguien ha cantado y quiero saber quién. No diremos nada. No estoy bromeando. ¡Dime! Quieres saber quién está largando, ¿verdad? No te vamos a decir una mierda si no nos sueltas. Vais a hablar porque os voy a hacer hablar. Y luego, ¿sabes a dónde voy? Directo con el gilipollas de tu hermano y veremos lo duro que es cuando le derribo su mierda de garaje en la cabeza. Venga. ¿Me dejáis conducir? Muy buena idea. Vamos, vamos. Oye, espera. Ahora vengo. ¿Qué coño hace? Todas las unidades. Agente necesita ayuda. Posible colisión en Ponce. Todo el sitio. Joder. Agente abatido. ¡Ana! ¡Vamos! Los sospechosos tratan de huir. A un lado, cariño. Es solo el principio. ¿A dónde podemos ir? Conozco un sitio. Al norte de Cloudland. Tú no nos metas en problemas. El coche está más para el arrastre que yo. Oye, Dex, necesito un favor. Claro, ¿qué pasa? ¿Tú y tus amigos podéis recoger mis coches del garaje de Lucas y llevarlos al norte de Cloudfam? Imagino que sí. ¿Puedo preguntar por qué? La poli nos busca y no podemos volver allí. Las llaves están colgadas. Pillad los coches y os mandaré la dirección cuando estéis en la carretera. ¿Tú estás con Lucas? Sí. Vale, ya sé dónde es. ¿A dónde narices vamos? Es seguro. Confía. He oído que ahora le robas a la policía. Torres, tu plan casi nos mata. Dadme el portátil y manteneos apartados. No tenéis ni idea de lo que hay en juego. Bueno, ahora me pica la curiosidad. Dadme el portátil. Ya hablaremos.
Vaya locura. Habré pasado por aquí un millón de veces. ¿Qué es este sitio? Cuando algo iba mal en casa, venía aquí. Pues vendrías mucho. No tras la muerte de papá. Lucas, ¿qué pasó? En una carrera no me hacía falta, pero siempre iba a tope. Así que la poli llegó y me trincó. Tuve derecho a una llamada. Papá lo cogió. Creía que discutiríamos. Yo pensaba en lo que decirle. Por primera vez no hubo gritos. Nada, solo silencio. Me colgó y 3 horas más tarde seguía encerrado. Pensaba que me había dejado allí para hacerme sufrir. Pasé toda la noche en esa cárcel, maldiciéndolo, deseándole lo peor por haberme abandonado. A la mañana siguiente vinieron los polis. Me dijeron que había muerto. Le dio un ataque al corazón al colgar. Siento no habértelo contado. ¿Has cargado con eso todo el tiempo? Es difícil no hacerlo. Lucas, no te puedes culpar. No es culpa tuya. Si hubiera parado antes, si le hubiera hecho caso... No hay marcha atrás. Estás aquí. Ahora. Es lo que importa. Hay gente ahí fuera que quiere jodernos. Destruir todo por lo que luchamos. Lo que papá construyó. Yo no les dejaré. ¿Y tú? Si vamos a por ellos, por lo menos hagámoslo con un buen coche. Esto es otra cosa. Creo que esto es parte del plan. Mercer tenía imágenes nuestras. Tiene que haber más de toda la operación. Suficientes para acabar con él y demostrar a Deli que no tenemos nada que ver. ¡Oh, mierda! Hay que hackearlo, no queda otra. Probemos. ¿Mercer tiene gato? Como si no te hubiera oído. ¿Tienes una idea mejor, genio? Yo sí. Esperad. ¿Problemas, colegas? Dex, gracias por entregar el coche, tío. Qué rápido ha sido. ¿La cosa es grave? Mira, ahora mismo tengo que ver a una mujer por un portátil. Si es tan buena con la tecnología como dice, te enterarás de todo. Thank you.
Buenas, tío. Un momentito, voy a por agua. Ay, ya estoy. Tenía que haber metido por el único camino de tierra, tío. Uy, se me va el coche. Hostia, hermano. Empanadísimo. Buah, ya puedo hacerlo perfecto ahora, que si no, no la supero. Nah, creo que sí la supero. Vale. Nah, sí la supero, sí. Vale. ¡Ole! Hecho. A ver qué más hay por aquí. Qué raro. 260 de nivel. Nada, pero creo que me la puedo hacer. ¡Quita, coño! Lleva la policía, tú. Recomendado, voy súper mal, la verdad. 210. Vale, poco a poco. ¡Hijos de puta! ¡Cómo chocan! Por el interior. Ahora corto por aquí y ala.
Venga, ya os quedáis. Fernando Alonso, tú. Hostia, cuidado. ¿Qué coche lleva ese? ¿Qué coche es ese? Me suena un montón. Vale, nah, esta carrera ya la ha ganado. ¿Qué diferencia cuando cuando de carretera a terreno hay una diferencia que te cagas con el coche? En asfalto no derrapa una mierda. Ahora te metes en terreno y mira. Este coche es potencia. Se me ha bugueado Instagram otra vez. Qué asco de red social, por Dios. Coño, otra. Ah, mira, 220, está así. En teoría es más fácil y todo. Chata. ¡Cuño! Madre mía. Coño, sí que pilla velocidad el coche en los trenes, en las vías del tren, ¿no? Ya ves. Esta carrera es la polla. Carrera más guapa, coño. Bueno. Chiquito guapo.
Ay. Qué oscuro que me da miedo, coño. Pero cuánto dura esta carga, ¿eh? Pues yo parece que llevo una eternidad. Vale, el siguiente punto de control ya está, creo yo. Sí. Esa carrera es la única para la carrera. Esta carrera está guapa. Está entretenida. Vale. Coño, ¿y otra? Espérate, ¿cuánto nivel? Para yo mentalizarme. Esta chavala es un normal. Esta chavala es un normal, hermano. Ay, Dios mío. Me cago en la puta, qué susto me he dado, coño. Estaba mirando el móvil. ¿Qué tan fuerte? Vete a saber fuera, sí. Ah, este era de 260 de nivel, ¿no? Se nota.
cuando menos os lo esperéis, os voy a adelantar. Hijos de puta, me han pillado el interior. Otra vez. Ah, bueno, poco asfalto. Cabrones, se nos ha cogido el punto. A mí me penalizan porque si no lo cojo y a ellos se los o sea, se lo pasan por el forro de los cojones. Y que lo pillo, que lo pillo. Venga, chaval, no tengo. Yo tengo más de lo mismo. Ah, mira, son dos vueltas. Puta, ese me sigue por detrás. Una vuelta. Han tragado picha, pero vamos, fastísimo. Han tragado picha, pero vamos, como unos campeones. Han tragado picha, pero vamos. Se han tragado hasta los huevecillos. A ver, ¿qué va? Tu. ¿Hay otra? Hay otra aquí.
Nivel 300, esta hay que hacerla con el Porsche. Vale. Esa, luego hay otra allí. Allí, allí, oh, coño. ¿Dónde está la misión? Ah, me la he pasado. Ah, pues voy a hacerla ya. Me he sacado de la carretera. Oye, ¿todo bien por el rancho? Sí, estoy disfrutando de la paz, ya sabes. Venga, ¿qué pasa? Es que me he puesto a pensar. ¿Crees que soy muy duro con Ana? Es como si a veces la liara solo por liarla. No. Otras veces. Tiene razón. Alguien tiene que plantar cara. Tienes miedo por ella, lo entiendo. A veces me da la sensación de que la alejo de mí con toda mi rabia, ¿sabes? Creo que ella sabe cómo te sientes. No es tonta. Eso está claro. Vosotros dos estáis bien. Ojalá yo tuviera una familia que me cuidara como lo hacéis vosotros. Oye, todos cuidamos de los demás. Tú incluida. Gracias, tío. Bueno, creo que tendría que ponerme con este Porsche. Lleva mucho tiempo aquí sin moverse. Te veré cuando vuelva. Hasta luego. ¡Ole! Tío, Instagram va bugueado a veces bastísimo. ¿Cómo que solicito? ¿Por qué me pone que tengo un mensaje y en verdad no tengo un mensaje? Y me suena el mensaje, pero es que no sale nada. No entiendo. Ay, que le he dado a cambiar de coche otra vez. Coño, joder. Hija de puta. ¿Qué haces llamándome? Necesito ayuda. Y yo que no me involucres. Todos los polis de la ciudad te buscan. Porque tenemos la oportunidad de acabar con ellos. Tenemos un portátil con pruebas que mandará a Mercer directo a la cárcel. El problema es que tiene contraseña. ¿Eso es todo? Espera. Te acabo de enviar una aplicación. Pon tu móvil al lado del portátil y debería hackearlo en un par de minutos. Vaya. Gracias. Pero tenéis que llegar hasta el final. Si podéis acabar con esos polis, nos haréis un favor a todos. Y ahora cuelga. Te voy a enviar una app para hackear el portátil. Pon el móvil al lado del ordenador y accederá automáticamente. Entendido. ¿Qué app es esa, no? Joder, hostia puta. ¿Eso existe, tío? Estoy yendo para allá. Llegaré pronto. Imagínate piratear la Play 3 con eso. Está pasando algo. Flipa. Se está reactivando. Y estamos dentro. La pantalla de la contraseña ya no está. Y hay un montón de carpetas. Yo no, pero conozco a una. Vale, ahora buscamos los archivos incriminatorios y le llevamos el portátil a la prensa como prueba. Los de las noticias de la tele lo van a flipar. Espera, a ver esto. Dice que se está ejecutando un programa llamado rastreador de hardware de la policía. ¿Es vuestro? No, no sé. No creo. Todas las unidades, 315. Tenemos una ubicación de los sospechosos del asalto al teniente Mesa. Esta gente es gilipollas. Rastrean el portátil. Tenemos que irnos. Déjalo aquí.
tiempo suficiente para enviar los archivos a la prensa. Nos vemos en el antiguo centro comercial. Hostias, tiempo. Todas las unidades. El vehículo del sujeto es un Porsche rojo que... ¿Pero esto qué es? ¿Los Simpson Hit and Run ahora o qué? Recibido, me pongo a perseguirlos. Recibido, me uno a la persecución. Jackson y Warren, ¿sois vosotros? Creía que la unidad especial nunca salía de día. Voy a hacer un turno. Sí, está claro que nos han encontrado. ¡Ve con calma! Mira en la carpeta de documentos. Los ordenadores no son lo mío, ¿vale? Intentan matarnos. Oh, ¿esperas que los amiguitos de Mercer jueguen limpio? ¡Vamos, contado! Oye, estoy intentando escribir. Haz lo que puedas para impedir que nos saquen de la carretera. Estoy en ello. Lucas, ¿cómo vas? Tengo una dirección de email para los de las noticias. Ahora solo tengo que encontrar archivos que impliquen a Mercer. ¡Date prisa! Creo que los hemos enfadado. Nos ha tocado el gordo. Registros de incautaciones, coches, fechas, registros, matrículas, multas y el nombre de Mercer por todas partes. ¡Envíalo! Arrastro toda la carpeta. Pero destrozaré tu coche. Este coche está hecho para entrar. Puede recibir algún golpe. ¿Y bien, Lucas? Se está cargando y... ¡Mira la carretera! De Callahan. ¡Sujeta bien el portátil! Ese se la lleva. ¡Joder, puta vida! ¡Me cago en la puta, tío! ¡El otro! ¿Lucas? ¡Ya casi está! ¡Madre mía, tú! ¡Que estoy yendo por...! Parece Little Portola, tío, del GTA V. ¿Qué es esto, tío? ¿Qué ciudad es esta? ¡Anda, tú también! ¿Tanto cuesta apuntarlo? La señal no es muy buena, ¿vale? Me cago en la puta, 33%. ¡A tomar por culo ya, coño! Lo que parece. ¿Lucas? No, sigue al 99%. Me cago en la puta, Lucas, hermano. Eres más malo. O sea, eres una patata, tío. Me cago en la puta. Puedo ir llorar al montón. Pero vamos a ver, Ana, ¿qué quieres? ¿Quieres enviar eso? 99% mis cojones. Hostias. Líbrate del portátil para que no puedan seguirnos. Ahora va en dirección norte, por la cantera Kraken. ¿Está? Vale. Sí. Sácanos de aquí ya. Oh, oh. DMV la moto, ¿eh? Cuidado. Esta tía controla. Noticia de la noche. Vergüenza en la policía. Un agente veterano huye de la justicia. Apártense. El teniente Frank Mercer, al cargo de la controvertida unidad especial de alta velocidad, ha desaparecido tras ser suspendido por presunta corrupción. La suspensión llega después de que el equipo de WFFL News recibiera unos documentos confidenciales.
Aunque el departamento de policía se ha negado a comentar las acusaciones, se cree que tienen que ver con extorsión y robo a gran escala en las carreras callejeras que Mercer supuestamente debía erradicar. En un comunicado, el departamento explica: el teniente Mercer está al tanto de su suspensión y le pedimos que se entregue voluntariamente y que colabore en la investigación. Otras noticias. Jódete, cabrón. Te la hemos metido dobla. Parece que Mercer sigue suelto. Ten cuidado ahí fuera, ¿vale? Podría estar en cualquier parte. Vale. Mis cocheriros. Vale, 207.000. ¿Le pongo alguna mejorilla o qué? Epa. Espérate, se la voy a meter al Subaru, creo yo. Que el Subaru está más tirado para atrás. ¿Cambiar motor? Coño. Nada, prefiero hacérselo yo. A ver, super, nada. Super. Tiene que haber uno de... La competición no, tío. Es que es el problema, que no tengo de campo a través, macho. Competición. Neumático de campo a través ya tiene. Neumático de aceleración también. Es que se tiene que quedar en campo a través, pero sin pasar a competición, tío. Entonces hay un problema. Este te lo pongo. Este te baja por la cara, tío. Vale. ¡Hostia! ¡Ulo! Ah, pero le baja lo del campo. Bueno, porque le baja un poco. Vale. ¿Qué coche quería mirar yo también? Ah, el BMW, que también está un poco... A ver, cambiar motor. Uf, 192.000 es muchísimo, también te digo. Y le baja el par máximo, le baja también mucho. No. Vamos a hacérselo nosotros, mejor. El cigüeñal te lo compro. Esto también te lo compro. Esto también te lo compro. Esto también te lo compro. Paso de que baje. Un depósito de 4 kilos, no. Neumático de exhibición lo llevan al asfalto. Yo creo que lo suyo va a ser esto. Esto se lo pongo en élite. Le sube. Va a llegar al 300, creo yo, ¿eh? Puede que llegue al 300. Me he colado. Vale. Pues casi. Ah, mira, esto de élite. Un artículo que reduce el tiempo que tarda los neumáticos en volver a inflarse. No, esto no. Un artículo que interfiere con los radares de la policía y hace que sea más difícil. ¿Qué es lo que llevo? Reducción de daño.
La deja como está. Vale, otro. El Mustang. Hay que ir subiendo los de nivel porque si no vamos mal. A ver, el Mustang tiene todo de élite en verdad, casi. Coño. Este me gusta como está. Esto nada. Nada. Neumático de derrapes. Neumático de competición. Neumático de exhibición. Neumático de rally. Claro, pero lo alejo de lo que quiero que sea. Paso. Élite. No. Uy, 6 marchas, mejor que 7. Coño. Pues de una, pero ¿por qué? No entiendo. Ah, pues sí. A ver, de aquí. Nada, es que lo sacan, tío. No quiero. Y esto igual. Fuera. Vale, el Porsche. El Porsche 348. Joder. 270, 348. A ver qué tiene aquí. Hay Porsche Zero. Ah, el doble turbo compresor. Hay que pillárselo. Nada. 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 Se lo pillo. Embrague. Competición. Claro, pero lo alejo. No me mola. Vale. Creo que ya está. Si acaso voy a cambiarle a ella. A comprarle ropa. Superior. Vamos a ver qué hay por allí. No, camisa hawaiana no. Coño, ¿y eso? Yo no sabía que tenía eso. Ole. Vale. ¿Saco con el Porsche o qué? Voy a salir con el BMW que todavía no lo he cogido. A ver qué tal. Salgo de noche. Vale, a ver. Mira, aquí hay de derrapes. Aquí hay una nueva. Que supongo que sea. Uf. En verdad puedo hacerla, eh. Vamos a hacerla. Tenemos a Mercer. Los coches, pongo al tanto. En otras cosas. Pero si quieres cambiar el chip, voy a probar algunas pistas para el showdown del año que viene. Reúnete conmigo en el centro y te lo explicaré. Espero verte allí. Thank you.
aquí, casi. Hostia, aquí ya los 300, ¿eh? De nuevo ya lo tengo cheta ahí. Me gusta. Frena, toro. Vamos para allá. Vamos a darle caña. Venga, que llegamos a los 300. Es que lo sabía, tío. Es que tengo una suerte, tío. Tengo una suerte, tío. Puta madre. Coño. De verdad, ¿cómo me puedo asustar con las notificaciones del móvil, tío? ¿Sí o qué? Atención todos, tenemos un agente que necesita insecticida para acabar con un mal bicho. Todos en marcha. Mal bicho tu puta madre, ¿sabes? Mal bicho, dije. Tu huevo, mi huevo en tu boca. Esto es un mal bicho. Está casi a 300 metros ya, casi. Sí, 300 metros. Mierda. Uf, casi me lo como con patatas. Pero como tengo alerta uno ya, tío. De hecho, nada, encima viene un poli. Una, dos y tres. Sí, sí, tú sígueme. Trabajo, lo habéis vuelto a encontrar, pero que no se os escape otra vez. Otro coche. No tienes ninguna posibilidad de escapar. Venga, que llegamos a la meta. ¡Ole! Coño de mira ya aquí. Vale, cuidado, espérate. ¿A dónde voy yo ahora? Mira, justo aquí hay otra. ¡Ole! Alerta 2, hay que tener cuidado ahora. Hala. Yo que te regalo mi demo mamo de mente.
que está pensando lo que nos hace el viernes. Cortemos el hilo, molente trilo. Thank you.
Bandas se vuelvan locas y se quemen. Nosotros somos más listos. Sé
que estamos pasando desapercibidos, pero acaban de darte acceso a algunas piezas nuevas. Puedo hacer que las envíen aquí si las quieres. Sí, esa. Las costillas aún me duelen mucho. El Mercer ese sabe pegar. Imagino que lo enfadaste de verdad. Oye, por cierto, había unas aspirinas en la mesa de al lado de la puerta. ¿Te las has llevado tú? No. ¿Las habrá cogido Ana? No sé, le he preguntado y ha dicho que no las había visto. Tómate un descanso. Te lo has ganado. Sí. Sí, puede que lo haga. Nos vemos luego. Thank you.
Qué poco. Eran unos pocos polis. ¿Estás bien? No hay polis. Vamos. Sobre los camiones que buscábamos, han visto uno yendo hacia los muelles. Mercer tiene que estar sacando los coches de la ciudad. Bueno, ¿cuál es el plan? No podemos llamar a la policía. Mercer tiene ratas por todas partes. Tiene que quedar algún poli honrado en la ciudad. Visto lo visto, seguro que se pueden contar con los dedos de una mano. No necesitamos más. Solo tenemos que distinguir a los buenos de los malos. El modo más fácil de hacerlo es juntarlos a todos. ¿En serio? Quieres ser una leyenda, ¿no? Vale, fiera. Lo veo. Voy a mandar un mensaje a las bandas, a Delic, a todos. Estén donde estén. Que armen jaleo y atraigan a tantos polis como puedan al puerto Murphy. ¿Y nosotras qué? Vamos a la costa Eden. Hay que remover la mierda para atraer a las moscas. Gente, creo que esta vez me volveré a poner al volante. No, conmigo en el coche no. Yo también te quiero. Tío, estás oxidado, que te cagas. ¿Has oído hablar de la memoria muscular? ¿Y si tus músculos están mal? Oye, Ana puede ir conmigo. Guay. Oh, no veas la alegría que me das. Giramos a la derecha. Aquí. Para llamar su atención. Hagamos ruido. Nos aseguraremos de llamar la atención. Vamos a sembrar el caos. ¿Podéis confirmar si se han visto coches a alta velocidad en la costa Eden? ¿Quieres confirmación? ¡Escucha! Enviamos unidades. ¡Gente, ¿lo oís? ¡Ya vienen! Vale, Rivera. Esto podría ser hasta divertido todo. Los capullos están corriendo junto a la comisaría. Ya llegamos. Vamos a pararlos en seco. Ya está, los tenemos. Vamos a llevar a los mamones estos donde queríamos. Si algún poli me raya el coche, voy a denunciar al ayuntamiento. Los objetivos van hacia el sur. Los perseguimos. Podrías decirle a tu amiga la poli que quitara los controles. No creo que me tenga mucho cariño desde que no le quise dar el portátil. Oye, lo devolvimos, ¿no? ¡Lo estás petando! La cosa no es fácil, lo juro. ¿Quién quiere ver el cohete de cerca? Me caes bien, Rivera. Esperemos que ese cacharro no despegue. ¡Hora de pirarnos! ¡No te muevas! ¡Abandonan la zona de lanzamiento! ¡Salida oeste! ¿Cuántos polis hay en esta ciudad?
La persecución se reanuda. Hemos localizado al sospechoso que buscábamos y retomamos la base. ¡Ana! Si mandan más polis, no lo conseguiremos. ¡Ya casi estamos! Aquí 7-10, estamos situados a la cabeza de la persecución. ¿Sabes? No es tarde para que alguien con estilo se lleve esto. A este vehículo le voy a dar con todo. No me vendría mal una mano por aquí. Aguanta, hay más coches para... Ya hay suficientes polis persiguiéndonos, es hora de llevarlos hasta los coches. Control, hemos perdido a los pilotos en los muelles, pero hemos encontrado otra cosa. Olvida la persecución, esto es gordo. Envía a todos a mi ubicación. Recibido. Su siguiente parada va a ser el desguace. Más os vale a las dos que los coches estén ahí. Vamos a pisar todos a fondo y nadie se llevará un disgusto. Es la hora de las tortas. Paso a un canal seguro. La venta del envío. Los cabrones nos han estado guiando hasta aquí todo el rato. ¡Bloquearlo! ¡Mierda! Vamos, retira. Vamos a llegar a donde vieron los camiones. Llegó la hora. ¡Tened cuidado! Es necesario. No pueden llevarse los coches. ¡Lo hicimos! ¿Con qué leches nos hemos encontrado? Nada bueno. Creemos que el teniente Mercer sigue ahí. Eso dice uno que salió de la unidad especial. ¿Dónde? No lo van a pillar en ese coche. Igual no, pero nosotros sí podemos. ¡Va! Tendría que haber sabido que esto era cosa vuestra. No podíamos dejarte marchar sin despedirnos. Os lo advierto, dejadlo. Va a ser que no, teniente. Tenemos los coches y ahora vamos a por ti. ¿Creéis que podéis pararle? ¡Agente Torres! ¡Ese es el plan! ¿Tienes algo que objetar? Escuchadme. Es peligroso. Así que si lo detenéis, no os enfrentéis a él. Dejádmelo a mí. ¿Confiamos en ella? ¿Hay algún otro poli que quiera acabar con él? ¡Exacto! ¡Lo voy a repetir! ¡Dejadlo ya! Ana. Antes de que lo digas, no. No vamos a dejar de perseguirlo. Lo sé. Pero... tened cuidado. ¡Acércate más! ¡Lo vamos a perder! ¿Cuándo me paréis? ¿Qué? ¡Esta ciudad es mía! Estos coches van a volver con sus dueños. ¿Podemos pedirlo alguna otra vez?
Lo de esta noche es el tipo de historia que hace que alguien entre en The League. ¿Qué os parece? Ella necesita un coche y que sea bueno. Luego imagino que pueden unirse. Eso mola, tíos. Hablamos luego, ¿vale? ¡No aflojes! No puedo creer que dejemos a Cintius ir tras ella en lugar de nosotros. ¿Has visto el coche que conducía? Sí, un BMW M340. ¡Tiene el coche destrozado! Lo que sea, ya no podemos pillarlo. Está demasiado lejos. Justo a tiempo. Debo salir de aquí ya. ¿Tú? Torres. Eva. Como me pillen, todo irá muy mal. Para los dos. Es cierto. Hoy la policía ha finalizado la búsqueda del antiguo jefe de la Unidad Especial de Alta Velocidad, Frank Mercer. En un comunicado, han confirmado que se le da por muerto, pese a no haber encontrado ningún cuerpo todavía. Hace más de una semana que el teniente caído en desgracia trató de escapar de la custodia policial con unos cuantos vehículos de altas prestaciones. Habría tenido éxito, de no ser por las acciones de un piloto callejero, pero todavía anónimo, que finalmente ayudó a recuperar los coches. Una investigación posterior reveló que habían sido requisados ilegalmente en una operación que ya duraba varios meses. Tras el escándalo y como respuesta a las preocupaciones de la opinión pública, la Unidad Especial ha nombrado a un nuevo oficial al cargo. Así se nos ha comunicado hoy mismo. Gracias. Fran Mercer ha usado esta unidad en su beneficio durante mucho tiempo. Eso se acabó. El fin de esos recursos siempre fue el de impedir las carreras callejeras. Bajo el mando de Fran Mercer, este delito no paró de crecer. Bajo el mío, terminará. ¿Esto? ¿Es lo que me das? Es un buen coche. Estás de coña. ¿Dónde están tus últimos coches? Eso es un coche. Es perfecto para alguien que empieza. Lucas, estoy en The League. Si voy con este trasto, se van a partir y me echan. Igual ahora eres importante. Pero siempre serás mi niñita. Mira, vente. Déjame tranquila, ¿no? Vamos, vamos. ¿De verdad? Estás en The League. Si apareces en este bicho, te... ¡Ah! ¡Mis costillas! ¡Perdón! Al recuperar esos coches de Mercer, hicimos muchos amigos en la ciudad. Pero seguís necesitando ayuda. ¿Eso es que te unes a la banda? Pensaba correr un poco y usar algunos de mis viejos trucos. ¡Hola! ¿Quieres dar una vuelta? Vamos.
Tened mucho cuidado ahí fuera. Ahora hay gente de todo el estado que quiere retaros. Y muchos otros que quieren pararos. Más que nunca. Si os metéis en líos... Que no nos pillen. Los de Delic han dejado por aquí un pequeño agradecimiento por ayudarles a recuperar los coches. Qué ganas tengo de ver ese clásico en manos de un piloto de verdad.
Hola, tío. Hola, tío. Me acabo de pasar el juego. Me pasa la campaña. Me han dado este coche, que es de los Need for Speed antiguos, y quiero probarlo un poquito. A ver qué tal. Es rápido. Tiene aceleración. Tiene bastante, la verdad. Me tengo que ir, no pasa nada, tío. Escape. Menuda bestia, 341. Creo que tengo más que el Porsche. Uf, pues casi, ¿eh? Se ha convertido en mi segundo coche más fuerte. Ah, no le puedo... Ah, bueno, así también está guay. Es la esencia de Need for Speed este coche, o sea que... Guay. Eso sí, hay que probarlo ahora. Need for Speed, Most Wanted. Ya decía yo que me sonaba de alguno, pero no sabía cuál era. A ver, vamos a ver esto primero. A ver, ¿qué ha pasado aquí?
saber qué se cuece por la ciudad y en qué carreras nuevas podemos participar con estos privilegios. He preparado algo un poco diferente para seguir donde lo dejamos. Te esperaré. Thank you.
Oh, te recomiendo que no vayas a la hamburguesería de la playa. ¿Por? ¿Pasa algo malo allí? Sí. Su hamburguesa de pollo. Me comí una ayer noche y esta mañana ha sido una fiesta. Creo que sabía rara. Llevaba algo verde y se ve que no era guacamole. Pues ni pisarla. Gracias. Si al final vas, pide solo patatas. Entendido. Tengo que dejarte. Lo digo en serio. Tengo que dejarte. Vale. Adiós.
¿De alguien que yo conozco? Es grande, fuerte, está de buen ver, de unos 50, con un cuerpazo que te mueres y que... Es un coche, ¿no? Sí, el Camaro. Ya. Podría vivir en él, te lo juro. Me tumbé en la parte de atrás y dormí 2 horas como un bebé. Si tuviera baño, no saldría nunca de aquí. Ojalá se pudiera entrar en todas las tiendas con coche. ¿Piensa en lo que te ahorrarías en alquiler? ¡Exacto! No necesito un apartamento ni una caravana grande y sucia. No. Tengo esta hermosa bestia sobre ruedas. No voy a volver a pisar el suelo en la vida. ¿Pero aún piensas ir al garaje un rato esta noche, no? Oh, sí, claro. Guay, luego nos vemos. Thank you.
¿Estás bien? Sí, solo es que se me ha ido la olla y necesitaba a alguien que me calmara. ¿Qué ha pasado? Pasaba conduciendo por el circuito y juraría haber visto a Mercer liado con un coche. ¿Qué? Eso es lo que ha dicho mi cerebro. Así que he frenado en seco, he metido marcha atrás, he salido y he echado otro vistazo al tío desde el otro lado de la calle. No era él, solo un tío mayor con el pelo gris. Ni siquiera se le parecía mucho. Pero yo estaba temblando. ¿Dónde estás ahora? He aparcado cerca de la playa. ¿Y si hubiera sido él? Ya no está. ¿Desaparecido? ¿Posiblemente muerto? ¿Y eso qué significa? Que se lo dimos a Torres. ¿En serio lo perdió? ¿O dejó que se fuera? ¿Ves que te lo digo? No soporto no saberlo. Hay cosas de las que hay que olvidarse. Hicimos lo correcto. Él ya no está, de una forma u otra. E incluso si sigue vivo, el único sitio donde no aparecería es en Palm City. Estamos a salvo. Relativamente. Bueno, sí. ¿Quién quiere estar a salvo siempre? Tienes razón. Y si la tienes, la tienes. Lo dejaré estar. Gracias por escuchar a una loca. No hay de qué. Relájate.